Thank you. Hombre, pero por suerte acá conseguimos algún, algún abrigo para darle que recobrara la temperatura. Empezamos un poquito tarde porque fuimos a cambiar algunos este, Levax, ¿no? Todavía no, LeScope era lo que teníamos nosotros. Ah, qué tonto. Bueno, listo. Nos perdimos otra vez. Otra vez perdimos. Eh, ayer, eh, finalmente, eh, pareció haberse capeado el temporal. Eso salieron a contarnos. Ahora vamos a ver si fue tan así. Se hablaba de un supermartes, de la crisis final, terminal. Eh, bueno, no, no pasó eso el, el día de ayer, pero vamos, rumbo, ¿no? Digamos, eso no, no, no se modifica. Ahora vamos a entrarle al tema. Lo que sí tenemos para contarles es que también se conoció en el día de ayer el dato de, del aumento de precios, ¿sí? la inflación, el dato de la inflación del mes de abril. Mire, este dato que siempre seguramente algún dibujito tiene, y así todo, y así todo eh, está muy elevado. ¿no? La inflación de abril, según el INDEC, fue del 2,7%. El objetivo del 15% está cada vez más, más lejano. Imposible, eso lo dijimos nosotros hace tres meses atrás, no sé, cuatro, ya no recuerdo, cuando dijimos que la inflación este año iba a estar arriba o rondando el 25%. Bueno, la cuestión es que, según el INDEC... El aumento este de precios del mes de abril, del 2,7%, eh, se debe fundamentalmente al impacto que mm, tuvieron en los precios las subas de tarifas, de tarifas del gas, de transporte, de prendas de vestir. Eh, ya llevamos acumulado un 9,6% en los primeros cuatro meses del año. Eh, para mayo y para junio el panorama no es mucho mejor. Se perfilan también eh, subas fuertes que tienen que ver, van a estar encadenadas en ese caso a lo que fue la devaluación, la suba del dólar de estos últimos días. En 2016, recordemos, el gobierno eh, había planificado tener una inflación de 25 puntos. Asumieron el gobierno, dijeron: La inflación no es problema, decía Macri. La inflación no es problema para mí, ¿eh? decía este, en campaña el actual presidente. Pan comido. Dijeron 25% para el año 2016, estuvo arriba del 40. 41 puntos fue la, la inflación. O sea, 16 puntos de, de distancia entre lo pronosticado y lo real. Eh, 60% era esa, esa brecha. El año pasado habían planteado una meta del 17%. Fue del 25% la inflación. Eh, para 2018, para este año hablaban del 15% y ya estamos... Eh, hablando, especulando con que no va a ser menor a 25% la inflación. Bueno, eh, este número del 2,7% para el mes de abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, estuvo empujado, como les decía, por el rubro vivienda, agua, electricidad y gas, que en lo que va del año acumula el 51%. Y aquí hay que detenerse, aquí es donde hay que poner el ojo, porque claro, cuando uno da el dato de, de inflación, está, como lo explicamos tantas otras veces, mezclando una cantidad de, de variables, una cantidad de componentes que no son aquellos que integran lo que se llama la canasta básica eh, primaria, principal o la, la canasta básica total. Eh, la economía real de las familias... Lo dice el INDEC, ¿eh? tuvieron en lo que va del año un 51% de aumento en lo vinculado al rubro vivienda, agua, electricidad y gas. En cuatro meses, esos rubros, que son los que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, aumentaron el 51%. A eso hay que agregarle el tema de la suba de los alimentos. Eh, recordemos que... Todavía queda ajuste de tarifas programados para el mes de octubre de este año, más los dos ajustes de tarifarios para el año 2019. Otro de los rubros que incidió fuertemente en, la, en ese número de inflación fue transporte, 4% en el mes de abril, en el, ¿no? la, 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 en el promedio. Eh, ahora, fíjense que el tren. En el Mitre, en el Sarmiento y en el San Martín, o sea, las líneas principales de ingreso de trabajadores a la ciudad de Buenos Aires, eso subió el 12%. Bien, prendas de vestir y calzado, 4%, al, este, el, el INDEC, el gobierno, lo, lo atribuye al cambio de temporada, otoño-invierno. ¿No? Restauran hoteles 2,3%, recreación 1,9%, salud 1,8%, pero ojo porque acá ya se viene el aumento programado por las prepagas, autorizado por el gobierno nacional del 7,5%. Eh, en este marco, Nicolás Dujomne, el ministro de Hacienda, dijo que estamos convencidos que la inflación va a bajar. Los tipos tienen un acto de fe inmenso. Estamos convencidos que la inflación va a bajar. Bueno, es probable que en algún momento eh, haya otro gobierno en la Argentina que logre bajar los niveles de inflación o al menos generar los recursos para que la diferencia y la pérdida del salario, del poder adquisitivo del salario, no sea la que vive hoy el pueblo argentino. Eh, dijo el ministro Dujovne que en mayo la inflación va a ser inferior a la de abril. Eh, es curioso, en la, en la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, la inflación fue mayor, el aumento del índice de precios fue mayor. ¿sí? 2,7 fue para a nivel, a nivel nacional, ciudad de Buenos Aires 3%. 3% el aumento. En lo que va del primer trimestre, 9,7 de aumento de precios en la ciudad de Buenos Aires. 26,5 en el interanual, ¿eh? los datos del Instituto de Estadísticas de la ciudad. Ahora, fíjense, ayer en el medio, en el grupo, en el grupo Clarín, en la pantalla del, en una de las pantallas del grupo Clarín, en TN, estaba Nicolás Viñas con otra periodista hablando de lo bien que le iba al gobierno, lo bien que había sorteado eh, el día tan agitado. Y en un momento ponen una placa, ponen una placa, una foto de fondo con declaraciones de Mario Quintana, el vicejefe de gabinete. No sé si la tenemos ahí, eh, Eddie, como para que podamos poner esa foto que tomó un compañero y que le envía de una pantalla de TN. Fíjense, ahí la tenemos. ¿Sí? Quintana con los dos periodistas presentados en esa pantalla. El zócalo. Si ustedes observan, dice, cambiemos, se sinceró el gobierno. Qué bueno que la gente se sincere, ¿no? Que, que, que es, muy, es lindo, es algo agradable que la gente se sincere. Ahora, el vicejefe de gabinete dijo, las metas de inflación eran incumplibles. Las metas de inflación eran incumplibles, dice Quintana. ¿Y qué hacemos con esa mentira? Porque es lindo que la gente se sincere, ¿no? El Zócalo de Clarín, de TN, decía se sinceró el gobierno. Qué bueno, ¿no? Que, que, que gente piola, amena, agradable, se sincera. Bueno, en realidad eran incumplibles. La meta del 15 era incumplible. Eh, ¿Y qué hacemos con eso, Quintana? ¿Qué hacemos con eso, Macri? Con esa otra mentira descarada. ¿Desde cuándo sabe... El presidente, desde cuándo sabe el ministro de Hacienda, desde cuándo sabe el vicejefe de gabinete que esa meta era incumplible. Desde antes que cerraran los acuerdos paritarios, desde antes que pusieran el techo del 15% para las negociaciones salariales, total, la inflación iba a ser del 15%, sin tener en cuenta lo que se había perdido el año pasado y el anterior, ¿no? ¿Desde cuándo sabían que era incumplible? Manga de mentirosos. Bueno, eh, ahora, la cuestión es que ayer había mucho, eh, mucho temor acerca de cómo podían reaccionar los mercados debido al vencimiento bestial de eh, letras del Banco Central que se habían acumulado para este día martes. A medida que el gobierno fue emitiendo letras de, del Banco Central a lo largo de, de los meses anteriores, de los años anteriores, Muchos fueron advirtiendo que estaban concentrando vencimientos muy fuertes para esta fecha. Cerca de 28 mil millones de dólares era lo que se vencían ayer de letras del Banco Central. En medio de la estampida, de la crisis cambiaria, como le dice el gobierno, de la mega devaluación, como decimos nosotros, de la evidente pérdida de confianza, de, de los actores financieros, ¿qué iba a suceder con esa colocación de letras? Era una pregunta inquietante. Finalmente, el gobierno logró que se renovaran la totalidad de letras del Banco Central. Fue una buena noticia para el gobierno cuando en las horas previas la incertidumbre era total y no se sabía qué iba a pasar, y si había, como le contábamos ayer, una fuga, eh, una, una venta de un retiro de letras de solo el 35% que retirarán, iba a ser realmente un agujero muy grande. Eh, ahora, el alivio eh, hay que evaluarlo en su totalidad, porque ¿de qué modo llegó el gobierno...? a que se renovaran la totalidad de las letras del banco central e incluso se incorporaran 5.000 millones más de, de inversores eh, se pusieron se tomaron medidas increíbles ¿no? que terminaron favoreciendo enormemente una vez más a la especulación financiera eh, la tasa de ofertas de corto plazo aumentó 1.370 puntos básicos en, en este mes. Bueno, son números, son difíciles los números en, 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 en la televisión, es, es complejo, pero vamos a intentar compartirlos. Eh, o sea, la tasa pasó en un solo mes del 26,3%, que era la tasa del vencimiento en abril, al 40% otorgado en mayo. ¿Sí? O sea, ahora se otorga más interés. Otro tema que es central, central, que fue central para que los este, tenedores del EVAC renovaran, tuvo que ver con la concesión inmensa, otra, una más, que se le hizo al sistema bancario, a los grandes bancos. Se modificó una reglamentación que tiene que ver con la cantidad de plata que los bancos debían tener, deben tener o debían tener hasta ayer, inmovilizada para garantizar. Los depósitos de sus ahorristas. Ese requisito fue eliminado ayer por el Banco Central, de modo tal que los bancos tuvieron ese capital también para comprarle back y para seguir apostando a la especulación financiera. O sea, sin tener que hacer ninguna inversión, sino la plata que tenían, que la tenían encajada ahí para garantizar. Que si van todos los ahorristas, todos los depositantes de un banco a retirar sus dineros, haya liquidez que el banco esté en condiciones de responder, ya no existe más. ¿Eh? Ahora los bancos, esa guita que la tenían, la pusieron de un día para el otro a, en letras que le van a dar el 40% o algo más. Eh, notable beneficio, ¿no? Notable beneficio. Otro negocio eh, que amplía la rentabilidad. Eh, está centrado en la intervención de los bancos en el mercado secundario. O sea, los bancos se metieron en el mercado secundario a comprarle las letras que tenían los pequeños ahorristas. La concentraron, la concentraron los grandes bancos. Eh, bueno, la confianza del, de, de los mercados, como lo llamó el, el gobierno, en realidad está basada en este, un costo altísimo para todos nosotros. Costo altísimo. Eh, a todo esto agreguémosle que se pateó por un mes toda esta situación, porque se renovaron letras para un mes. ¿Sabe el nombre que le pusieron a las nuevas letras? Bote. <laughs> Hicimos acá un, un programa hace, hace, yo no me acuerdo cuánto, era un mes atrás, tres semanas atrás, Pablito, ¿Eh? dos semanas atrás. Es que yo empecé este, aquí en uno de los noticieros gritando a los botes, a los botes, a los botes. Bueno, no era que estaba especulando con que iba a ir a comprar, que había que ir a comprar los bonos del Tesoro, los nuevos bonos del Tesoro. Los tipos le pusieron bote a la nueva letra. Si algo faltaba para este, graficar contundentemente que este modelo económico, político, cultural, social hace agua y nos está tapando. Nos está inundando, es que le pusieran a, esta, a este escolazo, a esta fiesta, a esta timba financiera, unos bonos que se bote. Qué bárbaro. Bueno, le doy algunos datos. Algunos datos. El Banco Central perdió en estas dos semanas 11.443 millones de dólares de reservas. Se firmaron contratos por dólares de futuro. Por un total de 864 millones de dólares. Acuérdense que Cristina, Axel Kichilov y otros integrantes desde el gobierno anterior, el primer procesamiento que tuvieron fue por la venta de dólar futuro. Imagino que esa causa se archivará inmediatamente, a menos que el juez Bonadío y todos sus secuaces de Comodoro Pi tengan pensado procesar a Macri, a Sturzenegger, ¿no? Digamos. Eh, 864 millones de dólares de dólar futuro, que ya perdieron, no, perdimos porque comercializaron a, a 23, o sea, es un escándalo, es un escándalo. Se emitieron 73.250 millones de pesos en botes, ¿sí? No, no en botes, no, no, en, en las letras, en los bonos del tesoro, esto que le estaba hablando, a 5 y 8 años, ¿Mm? Eh, o sea, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares eh, al valor, la cotización del dólar que, que había. Esos 3.000 millones de dólares que emitió el gobierno, estos botes, que hacen agua por todos lados, 3.000 millones de dólares tienen una tasa del 20% anual. Se emitieron a 5 y a 8 años mil millones de dólares a una tasa del 20% anual y sabe quiénes lo compraron mayoritariamente los fondos buitre aquellos que nos habíamos sacado encima hace un tiempo ahora reaparecen con su plumaje renovado a picotear sobre el cadáver de una nación destrozada 3.000 millones de dólares, bonos a 5 y 8 años, con 20% de tasa de interés comprados por los fondos buitres. Se renovaron entonces, como les decíamos, mil millones de LEVAC a 30 días con una tasa del 40% nominal. La tasa efectiva es aún mayor. En los días previos, o sea, el lunes, el viernes, el jueves, el Banco Central, de cara a lo que era eh, este supermartes de vencimientos, estuvo recomprando letras en el mercado secundario. Porque claro, una cosa es que la tenga usted de la letra y la vaya a ejecutar, y otra cosa es que se la compre el Estado y el Estado decide renovarla. Para esto utilizó fondos del ANSES. Para comprar esas letras que estuvo comprando en el mercado secundario, tuvo que recurrir a fondos de diversas áreas del Estado, fundamentalmente del ANSES, o sea, de la Prohibición Social. De todos nosotros, hoy y cuando seamos mayores, y de nuestros mayores, hoy. Ahora, no solo hizo eso, sino que para comprar esas letras, pagó tasas del 70%. En fin, las tasas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas se dispararon al 80% en los bancos y superan el 100% anual en los saldos de tarjeta de crédito. La devaluación de estas semanas, la devaluación del peso fue del 24%. El riesgo país aumentó, bueno. Eh, toda esta movida, toda esta movida, todos estos porcentajes, todo este desastre le sirvió para llevar calma en el día de ayer y postergarlo por 30 días, porque dentro de 30 días tiene otra vez un vencimiento de estas características. En fin, eh, es realmente complicado el tema. Ni qué le cuento si hablamos de lo que tiene que ver con las tarifas de energía. Entonces la disparada está del dólar. Esta disparada del dólar, ¿a quién beneficia? También a las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque las tarifas, las tarifas eh, de generación eléctrica, las tarifas de generación eléctrica están dolarizadas. Así lo hizo el gobierno de Mauricio Macri dolarizó la generación de electricidad. O sea, se le paga en dólares. Aumenta el dólar, aumenta inmediatamente lo que uno paga. O sea, para los, el, el pago de la generación eléctrica, el gobierno nacional había destinado en el presupuesto que aprobó el Congreso para este año 2018 un 60% menos que lo que va a tener que pagar. O sea, 39.500 millones de pesos son los que van a tener que pagar por la generación eléctrica que no estaban presupuestados. O sea, hay una diferencia en realidad de 5.000 millones, de 5.000 millones, en esta devaluación, en esta corrida cambiaria, hay 5.000 millones de mango que van derecho a los bolsillos de las generadoras eléctricas. Por arte de magia, no, por arte de magia no, por decisión de este gobierno que dolarizó esa situación, sin prever... Oportunamente, bueno, en realidad soy muy generoso, al decir sin prever. Uno podría pensar mal, como decían las abuelas, piensa mal y acertarás. Es mucha casualidad que cada vez que pasa algo en este país se enriquecen los mismos. Es raro. Bueno, eh, habrá que ver si el ministro de Energía eh, de Shell logra este, llegar a algún acuerdo con las generadoras eléctricas para dejar de lado, eh, congelar esas tarifas, porque si no el agujero, ¿de dónde va a salir? Esos 5.000 millones de pesos que no están en el presupuesto asignado, ¿quién los va a pagar? ¿Se da una pequeña idea? ¿Tiene una, tiene una intuición de quién puede llegar a pagar esos 5.000 millones de pesos que se van a meter en el bolsillo las generadoras eléctricas? Sí, otra vez Sopa, otra vez nosotros. Bueno, lo tenemos eh, aquí en el estudio. Nos vino a visitar eh, Guillermo Robledo, a quien le voy a pedir que se, que se acerque, este, me, así medio desprolijo y demás. Pero bueno, lo, lo hacemos. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Cómo ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, Guillermo es del Observatorio de la Riqueza, ¿no? No, de la pobreza. De la riqueza. Sí, no. <laughs> es el, padre, padre Pedro Arrupe. Pe, padre Pedro Arrupe, del ¿eh? Observatorio de la Riqueza. Bueno, viene haciendo un trabajo muy, muy serio hace mucho tiempo. Trabajando el tema de la deuda, el tema de la transferencia de recursos. Eh, y ahí estaban preparando. Eh, ahí está con Mario Cafiero. Sí, está Mario Cafiero, ¿Eh? Claudio Lozano. Entre otros. Entre otros ahí serales? están preparando, Guillermo, un, una actividad, un evento, un acto en la puerta del Banco Central. Para el día 22, para la semana que viene. Exactamente, sí. ¿De qué Justamente trata? Para el 22 de mayo, el aniversario de lo que fue el Cabildo Abierto, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba. La idea es este, que ahora ya sabemos de qué se trata, <laughs> digamos, ¿no? Pasaron dos, más de 200 años y ya sabemos. La idea es ahí que la convocatoria es que el problema es el saqueo. O sea, lo que el pueblo ha aprendido en 200 años es que tenemos el problema del saqueo sobre la patria y sobre la vida cotidiana de, del pueblo. Y eh, lo que queremos hacer ahí es un acto simbólico. Que van a constar de varias partes. Una es declarar al Banco Central como un monumento antinacional del saqueo. Porque en realidad es que montones de investigaciones, de lo que fue la investigación de Olmos eh, con el juez Badellestero sobre la deuda externa, y después otro montón de trabajos, Mario Cafiero y otros, otros investigadores, eh, han determinado claramente que las grandes decisiones que provocaron la estatización de la deuda privada, la fuga de capitales, bueno, toda una serie de mecanismos que afectaron la vida cotidiana de. De la Argentina han salido de las resoluciones del Banco Central. Entonces, la idea es convertirlo simbólicamente en, este, en un monumento antinacional. Sería el primer monumento o sea, antinacional. Que, que, yo lo, lo, lo he comentado muchas veces aquí, ¿no? Y ahora, en estos días, ha recobrado eh, fuerza esa, esa imagen eh, terrible y muy potente: que es que en el Banco Central de la República Argentina, hasta el año 2003, Funcionaba, creo que era el piso 11, no, no me acuerdo cuál de sus pisos, la oficina del Fondo FMI. O sea, el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de la República Argentina. Situación que estamos a, a, a cuánto de que vuelva a repetirse. Mirá, eh, también es otra forma de funcionar: es este, a través de poner los directores del banco que respondan al fondo, que es lo que ha pasado después del de 2015. La, la, el último este, compañero que aguantó ahí fue Pedro Vizcay, que también Ajá. quisieron salir porque no respondía a las directivas. Pero más allá de esta etapa de transición, ahora con este acuerdo del fondo, yo creo que van a volver a tener oficina ahí, este, lamentablemente. Y bueno, tenemos que empezar a señalizarlo como un lugar central, que en general, viste que las movilizaciones y demás transitan por otros ministerios, pero uh -huh. el lugar, digamos, ahí se va a, a tratar de reparar un poco el daño que hacen en el Banco Central. Sí, Esa sí, es la idea sí. que nosotros, nosotros queremos plantear. Eh, ¿Qué se observa en el observatorio? Mirá, eh, básicamente nosotros nacimos por la convergencia de las empresas recuperadas y movimientos interreligiosos por la paz, con el aval del Papa Francisco en el 2016. Y lo que dijimos, mire, nosotros estudiamos la Laudato Si, la encíclica, para poder poner en, principio, poner en práctica, acciones, tenemos que estudiar cuáles son los mecanismos de riqueza que provocan lo que usted está convocando con la encíclica Laudato Si sí, a, a revertir. Entonces, estudiamos básicamente las cuestiones de los mecanismos de Estado que producen la concentración de la riqueza y, y, y el empobrecimiento. Y ahí hemos descubierto varias cosas interesantes, este, que justamente el sistema financiero es el gran mecanismo digamos, de, de, que produce la concentración de, de riqueza. O sea, ¿por qué razón la Argentina tiene hoy la tasa de interés más alta del mundo? Es más, de América Latina. Hoy tenemos una tasa de interés que es 10 veces la de cualquier país de América Latina, aún países que están con menos recursos o con, o con igual de niveles de recesión. Entonces, ahí hay un problema estructural que no está, que no está resuelto, que es el del sistema financiero, eh, y que nosotros, justamente el 22, también vamos a poner en, a disposición de la sociedad un índice que creamos entre toda la gente del observatorio, que se llama índice del saqueo. Viste que hay un montón de indicadores. Que miden sí, sí, sí. distintos factores de la pobreza o de la evolución social. Nosotros le pusimos índice de saqueo y le pusimos el nombre de eh, Monseñor eh, Jaime de Nevares, lo recordarás, sí, claro. este, constituyente del 94, renunciante sí, sí, sí. de, la, de la constituyente del 94, en homenaje a su trayectoria, digamos, religiosa y política, porque después se convirtió en constituyente en aquel entonces. Y el índice de saqueo, ¿sabes qué muestra? Que es uno de los descubrimientos que hicimos con el observatorio. Simplemente lo que hicimos fue juntar las distintas informaciones financieras que hay eh, en distintos órganos del Estado sobre la masa de intereses que pagamos por día. O sea, una parte de los intereses se paga por el presupuesto nacional, otra por el Banco Central, otra por las cuevas financieras, otra por las tarjetas de crédito, todo, lo, todo un montón de mecanismos con los cuales convivimos cotidianamente y no hay ninguna información de Estado que sume esa masa de intereses sabes cuánto nos da y es lo que vamos a anunciar el 22 nos da que los argentinos estamos pagando hoy con estas tasas por ese conjunto de, de, de elementos de, de pagos de intereses 6.500 millones de pesos por día si tomas deuda externa deuda interna descuentos en plazo fijo y sabes cuánto es la plata con que nos distribuimos vamos, los? vamos a, a repetir, a repetir los intereses, lo que se paga por interés en cualquier concepto. Por cualquier concepto. Cualquier concepto desde la tarjeta de crédito, el prestamista, la, el, el... la, la deuda externa, las levax, eh, eh, el descuento de cheque, el giro en descubierto de las pymes, eh, todos esos mecanismos... Nos cuesta a los argentinos 6.500 millones de pesos diarios. Ajá. De pesos por día. Y sabés, es una parte del índice este que Jaime de Nevares de saqueo. ¿Y sabes cuánto es la masa? de plata con que funcionamos todos, si vos sumás los salarios, sumás los planes sociales, los monotributistas, los jubilados y demás, 12.000 millones de pesos por día. O sea, ahí tenés lo que nosotros llamamos índice de saqueo, o sea, 12.000 millones para distribuir entre 44 millones de argentinos y 6.500 millones de pesos para, sabemos que son 10 bancos. Esa proporción es la que se va agudizando, porque en el año 2015 la proporción está... Era un tercio de esta relación que te dije bueno, ahora. Es que es lo que pasa con cualquier sistema eh, financiero y de intereses. Eh, exacto. Vos tenés una deuda, ¿eh? vas acumulando no liquididades el, el de eh, la cabeza, aumentando. Eh, exacto. Entonces, es, es, esa da la dimensión del problema. Se lo hemos informado a la Iglesia, se lo hemos informado a Francisco. Francisco nos dijo muy concreto su, su informe. Pero bueno, sabemos que es, es el problema estructural que aspiramos a que con este índice que se va, va a empezar a producirse todos los meses regularmente. Se genera un debate político sobre ese, sobre ese tema. Sería el producto más concreto del observatorio. ¿no? Bueno, eh, todo tiende a agravarse, digamos, las últimas dos semanas y las medidas que se tomaron ayer, inclusive, para evitar lo que estaba contando recién, ¿no? estabas escuchando. Eh, todas esas medidas lo que tienden es a agravar la situación. Sí, sí, la, claramente. Eh, digamos, el, el modelo ya sabemos, es el que se vivió en la época de la dictadura, el que se vivió en la época de la convertibilidad y ahora viene eh, reforzado. Va a, ter, va a terminar asfixiando a la sociedad como la está asfixiando. El otro día, vos sabés, este, Guillermo, les cuento, Guillermo es uno de los impulsores, uno de los pioneros de, del movimiento de empresas recuperadas. ¿eh? Este, hace ya... Sí, desde el... Ya 20, 20, el no, 97. Sí, sí, 97, sí, no, sí, no. sí, 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 sí. Ya hace unos añitos atrás. Sí. Este, 30, 30 años? ¿Eh? No, para 20, no, años, 20, 22, 20 años. 20 años. 20, 20 años. 20 años. Hace 20 años empezaron con el tema del movimiento de empresas recuperadas a, a hacerse los primeros eh, pasos. Eso después creció notablemente. Eh, fue una herramienta muy potente, inclusive durante los últimos años eh, de reactivación, de incorporación de, de gente al sistema al, al sistema laboral, al blanco. Bueno, siempre el temor estaba planteado en la ilegalidad de las empresas recuperadas, ¿no? En la cuestión judicial, ¿no? la lucha para ver si, este, si se expropiaban las empresas, si se le daba a las cooperativas que los trabajadores este, conformaban o no, y ahí estaba planteada la discusión. Pero mientras tanto, las empresas, la amplísima mayoría, hubo algunos casos eh, fracasaron, pero la amplísima mayoría fue funcionando bien sí, sí. y tuvo muy buenos resultados. No era problema la producción, no era problema la, la generación de recursos económicos. Y esa pelea perdía, el sistema perdía en esa pelea porque o se había una demostración clara. Ahora el sistema está logrando terminar con las empresas recuperadas a partir de lo que es la situación económica. ¿no? Es, es medio. Los pone, no, no es que está logrando terminar, las pone no, en una situación de mucha fragilidad, ¿no? Sí, sí. Eh, claramente, como vos decís, fíjate eh, que... Casi te diría, el 95% de las empresas que surgieron en aquel fenómeno, en la crisis del 2000, este, están, están en pie. Eh, pero aparte hoy siguen apareciendo nuevas. Eso es lo que, no, es lo que ha quedado como una nueva conciencia popular de la lucha de los trabajadores, que antes todo el mundo se contentaba con cobrar la indemnización claro. e irse. Fíjate que en los últimos tres meses se han recuperado empresas muy grandes también, aún en esta crisis, una aceitera recuperamos en Matanza, claro. eh, bueno, hay laboratorios, bueno, sigue el fenómeno porque el pueblo no, eh, busca defender la fuente de trabajo, sí, o sea sí, que sigue sí, sí, intentando sí. hacerlo. Hoy el problema principal que afecta es el tema tarifario, digamos, ¿no? Donde es la pelea que están dando por distintos lados, están buscando algún mecanismo de, de tarifa social, se está dando una pelea todas... Recuperadas para que exista también un mecanismo de tarifa social. Eh, yo no creo que el sistema pueda, pueda, pueda quebrarlas, porque vos lo ves, los compañeros saben que están defendiendo lo de ellos, su fuente de trabajo, no es para un patrón, porque no hay patrón, son todos, todos juntos, y entonces ahí surgen energías y sinergias eh, muy fuertes. Hay un gran respaldo de la Iglesia para que no se cerrada ninguna, como lo hubo desde Bergoglio, la relación que tenía con, sí, con sí, las sí, empresas claro. recuperadas, siempre puso el cuerpo cuando era cardenal para que no se cerraran hoy también este, así que yo no creo que los logre a veces Van a, están pasando un momento crítico porque lo mismo que todas las pymes o sea te suben los costos y te bajan los volúmenes de venta eh, ahí es eh, el problema pero los compañeros Sí, sí, ocurre. Las, las primas tienen otros recursos que es echar gente, por ejemplo. Claro, acá la, no, en la cooperativa. A, a, acá el mecanismo es de por ahí. Bueno, sacamos, reducimos, la, re, claro, reducimos y vemos cómo, claro. cómo, cómo la, la, la pechugamos. No nos peleamos, sí, sí. peleamos el mercado. Ese es el estado actual. Obviamente que es crítico, sí, sí, por sí, eso sí, hay sí, varios proyectos. Sí, sí, sí. Porque el problema es el volumen. Y ahora sí, yo te digo, el Fondo Monetario, cuando venga, ¿cuál va a ser el piso de reducción de mercado que se va a plantear? Porque ya hubo una reducción eh, física muy grande. Digamos, el Producto Bruto, ellos lo siguen. Ahí es otro estudio que hicimos en nosotros en el observatorio. El Producto Bruto siguen diciendo que sigue en los mismos niveles digamos que en el 2013. Pero ¿sabes qué han metido adentro del Producto Bruto? Las Levax. O sea, la bicicleta financiera está compensando la reducción real del mercado interno de consumo. Uh -huh. Porque si vos pones una leva, hoy tiene. El, el, me dice la parte financiera, en el 2015 tenía un 3%, 4% del producto bruto, hoy tiene un 10%. Si vos le sacas eso, tenés que. El producto bruto se ha reducido, no es verdad que se ha mantenido. Uh -huh. Y eso es reducción física de ventas, que la, la vivimos todos en nuestro, en nuestro consumo y la viven después las pymes. Así que sí, el problema es que otra baja del de Monetario, en, por las condiciones para poner esta. Este este, este este tipo de préstamo que todavía no se sabe cuál es, que van a hacer, eh, para mí va a producir una baja de consumo ya dramática, y yo creo que la sociedad no lo va a tolerar. Bueno, la convocatoria entonces, eh, una vez más, tenemos la plaquita ahí, Eddy, para poner mientras lo... Lo comentamos nosotros, la convocatoria para el, la semana próxima en la puerta del Banco Central. Contanos de nuevo, la lo repetimos. Este, los invitamos Bueno, es a, el, a... el 22 de mayo a las 11, va a haber clases públicas, va Mario Cafiero va a dar una clase pública, yo voy a dar otra y otros invitados también. Está Escudé, que también quiere venir a hablar de, de la historia de, del saqueo con sus libros. Este, otro dato interesante es que ahí vamos a empezar a construir un mapa del saqueo, o sea, un mapa de la City. Este, donde eh, se, se, se reconozcan los edificios centrales donde se han producido el saqueo. Vamos a salir después a, a invitar a colegios, a instituciones, a organizaciones políticas, a hacer guías turísticas. No es precisamente las clásicas del turismo, pero estamos bueno, bien, transformar el turismo eh, en la ciudad. Eso van a hacer de ahí también. Este, y el otro dato interesante es que nosotros ponemos saqueo con Z. Es verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en el relato bíblico, Saqueo, hay una visita que hace Jesús a Jericó. Y Saqueo era el jefe de, la, de los recaudadores de impuestos del Imperio Romano en esa zona. Odiado, no lo quería nadie, Ajá. pero odiado mal, era el, jefe, era el jefe de la FIP en, sí, 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 en Jericó. Sí, sí, sí. Pero para el Imperio ni siquiera. Entonces, es muy la ¿Y Se llamaba de Saqueo. Mundo. Saqueo con Z. Con ah, no, por eso lo ponemos, es bíblico, la cara porque dice, no, se equivocaron, no, no no, no, no se equivocamos. Se vive, Hay que ver, porque ¿qué es lo interesante? En términos de relato bíblico. Eh, Jesús llega y Saqueo, como nadie lo quiere, está oculto en un árbol, metido en la fronda de un árbol para que no lo vean, porque viene Jesús con toda la gente que sabe que lo odia. Y Jesús lo ve. Le dice, baja que quiero ir a cenar a tu casa hoy. Y la gente lo... Lo enfrenta a Jesús, ¿cómo vas a ir a cenar a la casa del más malo del barrio? Del de, de, Jesús va, cena, y lo convence de que devuelva todo y se pliega al cristianismo, deja de ser el... El recaudador, el recaudador de impuestos del, del, imperio. del imperio, después termina siendo obispo y demás. Por eso lo ponemos, este, es una, no es que seamos ingenuos. Buena historia. Bueno, dado que la iglesia hoy está teniendo un rol, bueno, ahí tiene un... Bueno, el 22 de mayo, entonces, ahí en la puerta del Banco Central, en Reconquista al 200, a partir de las... De las 11. A partir de las 11 de la mañana. Bueno, Hermón, muchas gracias. ¿eh? Un gustazo que Suerte ya por acá. todo y los felicito por este bueno, trabajo que hacen. <laughs> gracias. Eh, si les parece bien hacemos un pequeño corte una breve pausa eh, Eddie ahí en los controles y volvemos para el segundo bloque entonces de desde el barrio el noticiero urbana TV